aliento que era en vano y que nada aliviaba su abatimiento. Sin embargo, siguió avanzando hasta que en el camino de Santiago, a su paso por la villa de Sahagún y la ciudad de León, vio a la dulcísima Virgen de las Amarguras. Fue en ese instante cuando un apacible fulgor inundó su corazón, llenando de paz y júbilo su pecho. Levantó entonces la mirada en busca del origen del dulcísimo prodigio y vio cómo aún descendía sobre él un clarísimo haz de luz de la Virgen María. Sí, lo reconoció ya con un convencimiento repleto de emoción. Era el resplandor de la Virgen de las Amarguras.